Con motivo de la publicación del pliego del servicio de ayuda a domicilio, desde Bildu consideramos que este, servicio, este pliego va en la línea contraria a lo que debería ser la prestación de, de dicho servicio, porque está aplicando recortes precisamente a la parte de la población que más necesita las ayudas. Queremos denunciar la actitud del consistorio bilbaíno ante un servicio de vital importancia para la ciudadanía tanto para las personas con dependencia como para las familias que se encargan de su cuidado. Trabajo que además tenemos que decir que en la mayoría de los casos recae en las mujeres. En primer lugar, en este pliego hemos observado que se publica con 25.000 horas menos de contratación estimada y una reducción en la parte económica de un millón de euros. Dentro de este millón de euros, además, también tenemos que decir que se rebaja el precio hora lo que supone un deterioro en la calidad del servicio. La oferta económica se prioriza por encima de la oferta técnica. La económica tiene un peso de un 60% frente a un 40% de la técnica, lo que deja en clara evidencia que el ayuntamiento prima la economía frente a la calidad y le interesa más un servicio barato que de calidad. Siguiendo en el ámbito económico del pliego, las cláusulas que exigen la solvencia empresarial hacen imposible la participación de iniciativas sociales sin, ami, sin, ami, eh, sin ánimo de lucro. Perdón. De esta manera, solamente grandes empresas o UTEs creadas al efecto pueden acceder a, a esta adjudicación. Tenemos que denunciar también la alarmante precarización que supone el servicio de ayuda a domicilio para que este sea llevado a la práctica por empresas privadas que priman los beneficios empresariales a la calidad y lo priman también a las condiciones del servicio que deberían prestar. Y además esto afecta doblemente a las mujeres, por un lado, como principales demandantes de este servicio, en calidad de responsables del cuidado de personas dependientes, y por otro lado, como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia. Por eso, desde Bildu, acusamos al Ayuntamiento de Bilbao de recortar en un millón de euros el servicio de atención domiciliaria, recorte que se produce además sin haber estudiado la demanda real del servicio de atención a la dependencia que hay en la ciudad. No existe ninguna planificación de programas, personas, recursos. Este recorte, además, entra en clara contradicción con un informe de la Diputación Foral del 2011, en el que se señala que el 46% de las personas que manifiestan algún tipo de dependencia en Vizcaya no reciben ningún tipo de servicio externo. El Ayuntamiento justifica esta rebaja en las horas estimadas y en el millón de euros, alegando que las familias se inclinan por la ayuda de cuidados en el entorno familiar ayuda que está recogida en la Ley de Dependencia. Sin embargo, el Ayuntamiento omite que dicha Ley no impide en ningún caso que esta ayuda sea compatible con horas del servicio de atención domiciliaria. Sirva de ejemplo lo que pasa en Araba y en Guipúzcoa, que estas ayudas sí son compatibles y lo que hacen en estas instituciones es, en algunos casos, rebajar el número de horas del servicio de atención domiciliaria o, en otros casos, reducir la cuantía a percibir por las familias que se acogen a esta ayuda. Y en Vizcaya tenemos el caso de Guecho y la mancomunidad de Busturialdea, que también lo hacen compatible ambas, ambas ayudas. Por otra parte, también tenemos que señalar y denunciar que Bilbao tiene la cobertura media más baja de toda la comunidad autónoma, con una media de dos tres horas por semana. Y en Gasteiz, por ejemplo, la cobertura media se eleva hasta las diez horas semanales. No entendemos por qué no se puede hacer que, por ejemplo, aquellas familias que, se, que hayan optado por la ayuda económica puedan tener también un refuerzo. En, con el servicio de atención domiciliaria según el grado de dependencia de las personas. La excusa que nos presenta el Gobierno Municipal por parte de un análisis, par, perdón, parte de un análisis superficial y esconde que las prestaciones sirven muchas veces para generar contrataciones particulares precarias, casi siempre a mujeres, habitualmente extranjeras. Y, desde luego, sin ningún reconocimiento de derechos laborales, de, potenciando de esta manera la economía sumergida y el fraude. El Ayuntamiento no puede dejar el cuidado de personas dependientes exclusivamente en el entorno familiar, ya que las familias que se acogen a esta prestación económica lo hacen porque están pasando por situaciones muy complicadas económicamente. Pero esta percepción no garantiza que las personas receptoras cuenten con el cuidado y la atención que precisan, sobre todo cuando dependen de los cuidados de otras personas que a veces son familiares mayores o que no pueden con la sobrecarga de trabajo. Se deja la responsabilidad del cuidado al ámbito de la familia cuando hay una responsabilidad pública y por ello es necesario compatibilizarlo con el servicio de ayuda a domicilio. Pero tenemos que lamentar que este Ayuntamiento no está por la labor de asumir esta responsabilidad. En algunos momentos en Bilbao ha llegado a haber hasta 5.000 personas usuarias y en este momento esta cifra se ha reducido hasta unas 3.000. Esto evidencia que hay muchas personas a las que este servicio podría y debería llegar y que, por los impedimentos que pone el ayuntamiento, se quedan sin este servicio esencial. El sistema que aplica el ayuntamiento para la subcontratación del servicio de ayuda a domicilio impide que se pueda poner ningún tipo de mejora en el pliego de condiciones. Pero no por ello, desde Bildu vamos a dejar de denunciar que el Gobierno municipal apuesta por una subcontratación del servicio donde prima el abaratamiento del coste sobre la calidad del servicio prestado. Y por ello instamos al Ayuntamiento a que garantice la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia. Es que regasco. ¿Alguna pregunta? El ayuntamiento, a través de la colectiva de Condiciones, dijo que se iba a adaptar al último decreto del Gobierno central en cuanto a la prestación de la ayuda a domicilio. ¿Qué supone también la baja de obras? Es que el ayuntamiento, efectivamente, dijo que se iba a adaptar a esa nueva norma, pero hay una cosa que se les está olvidando... Y es que, para esa rebaja de horas, eh, en la Ley de Dependencia, ponen como último recurso la prestación a las familias que se acojan a... Atender a sus, a, a sus personas dependientes. Lo ponen como último recurso. Y en este caso, tanto por la rebaja de las 25.000 horas como la del millón de euros, creemos que el ayuntamiento lo está poniendo como la primera, primera de las cuestiones. La ley recoge eso como último recurso y además, siempre, a, además de a petición de las familias, también como eh, parte, como los servicios de atención. Los servicios sociales de base, lo. ¿Cómo se dice? Lo. No me sale la palabra ahora, ya lo siento. A petición, no a petición, sino a propuesta de los servicios sociales de base. Eso, eso es. Esa propuesta de los servicios sociales, eso es lo que recoge la ley. Lo que pasa es que el ayuntamiento, pues bueno, pues está optando por escudarse en, esa, en ese último punto de, de la ley de dependencia para claro para al final pues eh, dedicar menos recursos al servicio de atención domiciliaria El Sí, según el último informe que ha sacado el ayuntamiento sobre, sobre servicios sociales. Uh -huh. Bueno, pues es que recasco.